En este vídeo vamos a calcular el siguiente problema. Adrián va a casa de sus abuelos cada 3 días y su primo Fernando lo visita cada 4 días. Hoy han coincidido los dos. ¿Cuántos días como mínimo han de pasar para que ambos vuelvan a coincidir? Obviamente habrá que calcular el mínimo común múltiplo de 3 y de 7. La palabra clave es mínimo. El menor tiempo transcurrido entre hoy que han coincidido y la próxima vez que coincidan. Vamos a hacerlo. Mínimo común múltiplo, escrito m.c.m. de 3, entre paréntesis, y 4. Primeramente vamos a calcular los múltiplos de 3. Ya sabéis que para calcular los múltiplos de un número tenemos que multiplicarlo por 0, por 1, 2, 3, 4, 5, etc. O sea, por los números naturales, ¿de acuerdo? 3 por 0 es 0. 3 por 1 es 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. 3 por 5 es 15. 3 por 6 es 18. Voy a parar aquí porque ya tenemos el mínimo común múltiplo. Seguidamente vamos a calcular los múltiplos de 4. Va a ser igual a 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12. Mirad, ya tenemos un número que se repite. El mínimo común múltiplo de dos números va a ser el primer número, o sea, el menor de los múltiplos que se repitan distintos de 0. El 0 no cuenta. Así pues, sería el 12 que se repite aquí y aquí. Es el primer número más pequeño que se repite. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo de 3 y de 4 es igual a 12. A continuación, nos fijamos en la pregunta, nuevamente. ¿Cuántos días como mínimo han de pasar para que ambos vuelvan a coincidir? Escribimos una S de solución o una R de respuesta, como queráis. Y entonces contestamos a razón de lo que nos pregunta. Tienen que pasar 12, o sea, el mínimo común múltiplo, 12 días para que ambos vuelvan a coincidir. Mirad, en todos los problemas de mínimo común múltiplo y máximo común divisor siempre hay una o varias palabras claves. Tened mucho cuidado en el examen, ¿de acuerdo? Si os ponen mínimo común múltiplo, si nos ponen ¿cuántos días, por ejemplo, como máximo, etcétera? Pues se sobreentiende que tenéis que calcular el máximo común divisor.